Bueno, yo creo que el triunfo de Costa Rica en Trinidad y Tobago no debe dar motivo para mucha charla, porque realmente se ve que Costa Rica es un país futbolísticamente hablando, que va creciendo poco a poco, y por más que haya bastantes escollos en el camino, lo está sacando perfectamente adelante. Lo de México en Estados Unidos es una cosa sorprendente, porque a pesar de los años que llevaba de que no podía hacerle daño, esta vez consiguió, con mucha fortuna y en el último minuto, sacarle 3 puntos que puede, no sé lo que puede llegar a pasar al final del hexagonal, y eso complica quizás más el partido de mañana con Costa Rica, porque acá Estados Unidos va a venir, como se lo he dicho mucho a la gente que hemos estado hablando anteriormente, eso complica mucho el partido, porque Estados Unidos sí o sí va a venir a buscar ese resultado que le dé la posibilidad de no quedarse bien. No se cuenta que Costa Rica y México ganen su respectivo partido mañana y se le vaya a 6 puntos. Y por otro lado, no se puede dar sorpresa de Panamá en Honduras, porque Honduras prácticamente no existió, por desgracia para ellos, y un Panamá que supo hacer las cosas. Con esto no quería decir